De los 6 grupos de enfermedades consideradas más devastadoras para el hombre por la Organización Mundial de la Salud, 5 son causadas por parásitos transmitidos por vectores. Entre estas parasitosis, las causadas por tripanosomas son de particular importancia debido a su vasta distribución y a la gravedad de sus consecuencias. Un ejemplo bien conocido es la enfermedad del sueño, o tripanosomiasis africana, que afecta al hombre y a los animales en casi un tercio del continente africano. Sin embargo, existen otras formas de tripanosomiasis fuera de África. En 1907, un investigador brasileño llamado Carlos Chagas trabajaba en la profilaxis de la malaria entre los trabajadores que construían el ferrocarril central de Brasil en el noroeste del estado de Minas Gerais. Estudiando unos insectos hematófagos que habitaban en las viviendas de barro y paja de la zona, Chagas descubre que algunos contenían, en su intestino, un tripanosoma desconocido hasta ese momento. En homenaje a su maestro, Oswaldo Cruz, lo llamó Trypanosoma cruzi. Poco tiempo después, Chagas encuentra también a este nuevo trypanosoma en muestras de sangre humana. Asociando estos descubrimientos a la existencia entre la población de síntomas no atribuibles a otras enfermedades conocidas, Chagas logra identificar una nueva tripanosomiasis. Describe entonces al mundo científico, en 1909, el primer caso humano de esta enfermedad. La víctima era una niña de apenas 2 años, llamada Berenice. Chagas alcanza así un éxito poco común en la historia de la medicina, no solo por descubrir esta nueva enfermedad, sino también por individualizar el parásito que la causa e identificar el insecto que la transmite. Como reconocimiento a este importante descubrimiento, la enfermedad fue llamada enfermedad de Chagas. Los turistas que visitan Sudamérica quedan impresionados por sus magníficos escenarios. La diversidad de climas, la belleza de sus paisajes y la exuberancia que ofrece su naturaleza cautivan a los viajeros. Sin embargo, pocos conocen el modo de vida en las pobres poblaciones rurales. Son estas poblaciones las más golpeadas por la enfermedad de Chagas, una enfermedad esencialmente relacionada con la pobreza y la vivienda inadecuada. En efecto, son en general las zonas rurales más pobres, desde México en el norte hasta Argentina y Chile en el sur, las que ofrecen las condiciones ideales para la multiplicación del insecto transmisor. Los insectos transmisores del trypanosoma son grandes chinches chupadoras de sangre llamadas científicamente triatomíneos. Existen más de 100 especies de triatomíneos. Estas se encuentran ampliamente distribuidas por América del Sur y Central, llegando hasta los grandes lagos de Norteamérica. Kissing bugs en Estados Unidos, chinchorros en Ecuador, chirimachas en Perú, barbeiros en Brasil, pitos en Bolivia, vinchucas en Argentina,
son algunos de los nombres que los pobladores locales les han dado a estos insectos. Algunas especies son relativamente inofensivas, ya que raramente entran en contacto con las personas. Estas especies habitan en ecosistemas silvestres, en cualquier tipo de ambiente que les ofrezca abrigo y acceso a una fuente de sangre. Por ejemplo, en este pedregal donde suelen convivir con otros insectos. También se los puede encontrar en los nidos de ciertos pájaros. Sin embargo, la mayor parte de los triatomíneos de hábitat silvestre se alimentan de la sangre de pequeños mamíferos, como esta comadreja, o varias especies de armadillos, o también estas chinchillas. Otras especies de triatomíneos son a su vez particularmente peligrosas porque se adaptaron al hábitat humano. Por este motivo, son las especies más importantes para la transmisión de la enfermedad de Chagas. Es el caso del Triatoma infestans, especie a la que nos referiremos especialmente en este film, por ser responsable de probablemente más de la mitad de los casos de enfermedad de Chagas en Latinoamérica. El ciclo de vida del Triatoma infestans se inicia con los huevos. Una hembra puede depositar entre 100 y 600, dependiendo principalmente de la cantidad de sangre ingerida. Los huevos eclosionan dando pequeñas ninfas. Estas succionan sangre y mudan 5 veces en un periodo de aproximadamente 6 meses, antes de convertirse en adultos. Estos son de color negro, con manchas amarillas, y su tamaño varía de 2 a 3 centímetros. Pican generalmente de noche, de manera casi indolora, aprovechando el sueño de sus víctimas. Si la sangre ingerida está contaminada con tripomastigotes, que es el nombre científico de la forma infectante del tripanosoma en el mamífero, el insecto sano adquiere la infección manteniéndola de por vida. Una vez ingeridos, los tripanosomas sufren una serie de transformaciones a lo largo del tubo digestivo del insecto. Los tripomastigotes poseen un flagelo y una membrana ondulante que les proporcionan una gran movilidad. En el intestino medio, los tripomastigotes acortan el flagelo y se engrosan, asumiendo la forma llamada epimastigote. En la parte posterior del intestino se produce una multiplicación intensiva del parásito. Finalmente, en la última porción del intestino, los parásitos sufren una nueva modificación, asumiendo la forma llamada tripomastigote metacíclico, que es altamente móvil e infectante. Bajo esta forma, el parásito sale contenido en las heces que el insecto suele deponer mientras succiona la sangre o inmediatamente después. De este modo, los tripanosomas pueden pasar de las heces contaminadas al organismo a través de las escoriaciones producidas, por ejemplo, a rascarse. Los tripanosomas también pueden entrar al nuevo huésped atravesando directamente las mucosas de la nariz, de la boca o de los ojos. Una vez dentro del organismo, los tripanosomas se introducen en las células del mamífero huésped.
Dentro de estas células asumen una forma redondeada, sin flagelo, llamada amastigote. Luego los amastigotes se multiplican varias veces dañando la célula. Finalmente, los tripanosomas se transforman nuevamente en la forma infectante de tripomastigote. La célula infectada se rompe, quedando los tripomastigotes libres en la sangre para ir a colonizar otras células. Aquí vemos al microscopio una célula de cultivo llena de amastigotes. En esta toma se observa el momento en que los tripomastigotes salen de la célula. En esta primera fase de la infección, el organismo huésped produce una fuerte reacción inmunológica que disminuye notablemente el número de tripanosomas en la sangre. Sin embargo, aquellos que logran sobrevivir son transportados a todo el organismo por el sistema circulatorio. De este modo, pueden infectar los órganos vitales, prevalentemente el corazón, el esófago y el colon. Al penetrar en las células de estos órganos, los tripanosomas se transforman nuevamente en amastigotes, se multiplican y cuando las células afectadas se rompen, algunos vuelven a escapar al torrente sanguíneo. Es claro que cuando un triatoma no infectado se alimenta de esta sangre, se contamina. Si, como vimos, este insecto contaminado se alimenta de una persona sana, puede a su vez infectarla con las heces. De este modo, se completa el ciclo doméstico de la transmisión de la enfermedad, con el hombre como reservorio del parásito y el insecto como vector. Sin embargo, muchos otros mamíferos pueden servir de reservorios al parásito. Los domésticos contribuyen a mantener la infección en las casas y en el peridomicilio. Los insectos y los mamíferos salvajes, en cambio, mantienen un ciclo de transmisión silvestre, dándole a la enfermedad el carácter de lo que los epidemiólogos llaman zoonosis. El ciclo que acabamos de describir esquemáticamente es muy antiguo en términos evolutivos. Los entomólogos estiman que la especie Triatoma infestans es originaria de los valles de Cochabamba, en Bolivia. Este es el único lugar donde aún hoy se puede encontrar al Triatoma infestans en su hábitat silvestre. Aquí el insecto se alimenta principalmente de la sangre de pequeños cobayos salvajes que los pobladores locales cazan como alimento. Hace unos 4.500 años, comienza en estas regiones el establecimiento de las tribus preincaicas, que abandonan el modo de vida nómade, volviéndose sedentarias. Las viviendas de estas tribus ofrecieron al triatoma un hábitat más favorable que el silvestre, protegiéndolo de las inclemencias climáticas
y de los predadores naturales, como este insecto que estamos viendo. Además, la cría de cobayos, ampliamente difundida entre estas culturas andinas antiguas y aún hoy practicada, representó muy probablemente un factor fundamental para la introducción en las viviendas del Triatoma infestans. Comienza así un largo periodo de adaptación del Triatoma al ambiente humano. Esta adaptación del insecto es acompañada por una creciente difusión que es favorecida por las migraciones y la ocupación de nuevas tierras por las tribus andinas. Así el insecto se expande inicialmente desde Bolivia hacia el sur de Perú y el norte de Chile. La influencia de las culturas bolivianas en el norte de Chile resulta evidente del análisis de estos objetos encontrados precisamente en Chile, en el desierto de Atacama. Esta reproducción de una tableta para inhalar alucinógenos, por ejemplo, representa la Puerta del Sol de Tiahuanaco, que se encuentra en Bolivia a varios centenares de kilómetros. El desierto chileno, donde hace más de 500 años que no llueve, es uno de los lugares más áridos del mundo. Este ambiente permitió la momificación natural de los restos de antiguos enterramientos humanos. El análisis de 35 momias similares a estas, encontradas en la quebrada de Tarapacá y datadas entre el 470 a.C. y 600 d.C., parece confirmar la presencia de la enfermedad de Chagas en esta región desde tiempos remotos. En efecto, la autopsia reveló que casi la mitad de las momias presentaban, según el caso, un aumento considerable de tamaño del corazón, del esófago o del colon. Todos estos signos atribuibles a la enfermedad de Chagas. Más tarde, alrededor del 500 d.C., el intercambio de mercaderías y el traslado de animales a través de los Andes por parte de tribus nómades introduciría el Triatoma infestans en Argentina. La dispersión del insecto aumenta significativamente con la llegada de los conquistadores europeos. La conquista, iniciada a comienzos del siglo XVI, produjo, entre otras cosas, graves modificaciones en el sistema de vida de las culturas indígenas americanas, alterando profundamente la relación de estas con su medio ambiente. Los movimientos de los europeos hacia el interior del continente eran acompañados de la fundación de un gran número de poblados y pequeñas explotaciones agrícolas. El tipo de vivienda asociado con este movimiento colonizador es el mismo que aún hoy se utiliza difusamente en algunas regiones. La tipología varía según la zona y la disponibilidad local de materiales de construcción. Frecuentemente usados son la madera y la piedra. Pero el material más ampliamente disponible era la tierra, que se utilizaba en diversos modos. Aún hoy es frecuente la fabricación de ladrillos de adobe,
Los techos son en general de paja. Todas estas construcciones presentan gran cantidad de grietas y agujeros que ofrecen un refugio ideal para los insectos. Además, es típica la construcción en las vecindades de corrales y establos para la cría de animales domésticos. Estos ofrecen también refugio y alimentación a los triatomíneos, favoreciendo su establecimiento en el peridomicilio. La frágil economía y el continuo deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchas de estas regiones endémicas obligaron a sus pobladores a emigrar en busca de trabajo. Es el caso de los trabajadores que, provenientes de Paraguay y norte argentino, emigraron a partir de fines del siglo pasado hacia las grandes plantaciones del sur de Brasil, introduciendo el Triatoma infestans en esta región. Posteriormente, con la deforestación intensiva para el establecimiento de nuevas plantaciones y poblados, el Triatoma infestans se extiende hasta el nordeste brasileño, llegando recientemente hasta el norte del estado de Paraíba. Por otro lado, la dureza de la realidad económica de los últimos años provocó un flujo continuo de pobladores, muchos de ellos provenientes de las zonas rurales endémicas hacia las ciudades. En estas ciudades, si bien la transmisión por medio de la picadura del insecto es relativamente rara, existe hoy un riesgo creciente de contraer la infección por transfusión de sangre infectada. Las estadísticas revelan que hoy, por ejemplo en Buenos Aires, uno de cada 50 donadores de sangre es seropositivo con respecto a Chagas. Por lo tanto, la transfusión de sangre debe ser cuidadosamente controlada en adecuadas estructuras sanitarias, efectuando el análisis de los donadores y tratando adecuadamente la sangre extraída. La enfermedad de Chagas existe en forma endémica solamente en Latinoamérica, si bien ya se han señalado casos de transmisión por sangre infectada en algunos hospitales de los Estados Unidos y del Canadá. Los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud revelan que de 16 a 18 millones de personas están infectadas. Otros 90 millones de personas se encuentran bajo riesgo de contraer la enfermedad, dado que viven en condiciones de pobreza en las zonas endémicas. Cifras basadas en estudios serológicos sugieren que podría haber hasta unos 500.000 nuevos infectados por año, prevalentemente niños de corta edad. Aproximadamente un 10% de los niños infectados mueren entre las 3 y las 8 semanas posteriores a la infección, que corresponden al periodo agudo de la enfermedad. Uno de los síntomas más característicos de este periodo, y que se presenta cuando los parásitos penetraron probablemente por la mucosa del ojo, es el síndrome de Romaña, que aquí estamos observando en una niña argentina. La fase aguda es seguida de una fase asintomática que puede durar varios años. Aproximadamente el 40% de aquellos que sobreviven a la fase aguda, luego de superar la fase asintomática, desarrollan la fase crónica de la enfermedad. En esta fase,
incluso hasta 20 años después de contraer la enfermedad, se pueden desarrollar síntomas de daños irreversibles al corazón y otros órganos internos, fundamentalmente del sistema digestivo. En el caso de afección al corazón, este tiende a aumentar de tamaño y el latido se vuelve irregular como consecuencia de los daños producidos al músculo cardíaco y al delicado sistema de nervios que lo gobiernan. El organismo sufre un progresivo debilitamiento, provocando a menudo la incapacidad laboral de los afectados. Lamentablemente, y a pesar de los grandes esfuerzos de investigación, aún no ha sido posible desarrollar una vacuna para la prevención, ni fármacos eficientes para el tratamiento de la mayoría de los casos. Por tal motivo, actualmente la lucha contra la enfermedad de Chagas se basa casi enteramente en la interrupción de la transmisión a través del control de los insectos vectores. Este control puede lograrse en dos modos: mejorando las viviendas y utilizando insecticidas apropiados para eliminar las poblaciones domésticas de triatomíneos. El rociado con insecticidas residuales de las casas y del peridomicilio constituye hoy el método más importante de lucha contra el insecto. Actualmente, los insecticidas más usados son los piretroides sintéticos, que han demostrado una gran eficacia. Este tipo de insecticidas, como la deltametrina, por ejemplo, presentan la ventaja de una seguridad de empleo claramente superior a la de los insecticidas clororgánicos para los animales de sangre caliente y el hombre. Su efecto se mantiene por un tiempo más prolongado que los de tipo clororgánico, favoreciendo la eliminación de eventuales focos de reinfestación. A partir de 1983, el gobierno de Brasil, basándose en las experiencias pasadas, dio inicio a una campaña para eliminar las especies domésticas de triatomíneos. Esta campaña se basa en la continuidad del ataque por parte de la autoridad sanitaria, acompañada de un programa de participación activa de la comunidad y de educación sobre la enfermedad. La campaña, planificada y efectuada cuidadosamente, se demostró muy eficaz y en gran parte de Brasil la transmisión de la enfermedad fue interrumpida. Campañas similares se llevaron a cabo con eficacia en Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile. Estas acciones demostraron la factibilidad de interrumpir el ciclo de transmisión y deberían contribuir favorablemente a que los gobiernos de otros países latinoamericanos emprendan análogas campañas de control. Sin embargo, el control a largo plazo de la difusión del insecto deberá involucrar un mejoramiento sustancial de las condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales latinoamericanas. Por este motivo, la construcción de viviendas que resulten mejores para los hombres y peores para los insectos representa una de las acciones más importantes para el control de la enfermedad en el futuro. El ejemplo de Venezuela muestra cómo esto puede realizarse concretamente. Sociólogos e ingenieros locales desarrollaron tipos de viviendas muy económicos, basados en técnicas de construcción indígenas. Por ejemplo, una de un costo de $1,300 está realizada con paredes de ladrillos de adobe compactado estucadas. De este modo, no presentan grietas o fisuras donde se puedan esconder los insectos.
Para fabricar los ladrillos de adobe, se utiliza una prensa accionada a mano, ideada en Colombia. La enfermedad de Chagas representa un grave problema sanitario y social para Latinoamérica. Es un factor importante de mortalidad infantil y de limitación en el estándar de vida de las poblaciones rurales. Además del alto costo de atención médica, provoca en muchos casos la incapacidad laboral de los afectados. Resulta entonces necesario un esfuerzo concertado de toda la comunidad internacional que permita la continuación de las campañas contra los insectos y el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, asegurando así que las futuras generaciones de latinoamericanos puedan vivir libres del riesgo de esta terrible e incurable enfermedad.